Ya le leí el contrato. Un contrato de mi disquera donde dice de que ni yo ni él puede hablar uno del otro en redes sociales, ni a influencers, ni a nadie. Les leí el contrato. Por este motivo, vuelvo y repito para los que no estaban viendo la directa anterior, por este motivo es que todos los influencers que me han hecho la pregunta sobre Bobby Junior, cualquiera, cualquier pregunta de Bobby Junior, yo he evadido la respuesta y he dicho no hablo de Bobby Junior. O sea, yo he hecho las cosas como son. He respetado lo que firmé. He pasado porque la gente me diga miedosa, pendeja, no quieres hablar, lo que te dé la gana. Aquí estoy demostrándoles el contrato, el motivo porque yo he estado callada todo este tiempo. Aparte, que no me interesa. Quiero seguir adelante enfocada en mi trabajo, que es lo que me importa, porque no me interesa más nada, porque no vale la pena. Así de simple. Si verdaderamente no pagó a Rey, ¿qué él responde? Él responde, bla, 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 que un chino con un mosquito cayó en un vaso y entonces el mosquito se cagó en el vaso. Imagínate, no te puedes tomar el agua. En pocas palabras respondió que sí le pagó, que nunca ha tenido problemas de nada, de ninguno de dinero, pero que entonces si en un acuerdo hubo en un momento determinado un dinero, no le puede molestar a nadie que se coja más dinero él porque él es el director, porque entonces una vuelta china y japonesa, que es impresionante, que él no podía dar ningún tipo de vuelta y él no podía responder porque firmó un contrato al igual que yo, que ninguno de los dos podíamos hablar de cosas de trabajo, que cada uno a su trabajo se enfocara y basta. ¿Me entienden cómo están pasando las cosas? Entonces, en esa respuesta, él explica toda la estupidez que le vino a él a la cabeza normalmente y que nunca lo llamaron a contarle. Ahí deja caer como que Rey es un cobarde. Señores, miren, yo lo que les voy a decir. Yo soy la que le digo a Rey que no haga caso a ningún tipo de jodienda. ¿Tú sabes por qué? Porque el Rey sabe de mi vida todo. ¿Y tú sabes por qué? Porque no me van a sacar a mí el paso de seguir adelante en mi proyecto. ¿Qué es lo que se quiere? Yo voy a seguir en mi proyecto y a mí no se me va a tumbar contrato de ningún tipo a mí. Porque he hecho las cosas correctamente. Por mis hijos, por mí, por mi carrera, por Rey, por mi familia, por lo que yo deseo. Pero hay personas que no pueden verte bien. Hay personas que no pueden ver que tú hayas continuado adelante. No pueden verlo. No, es una cosa que se mueren por dentro. No te lo pueden ver bien. Es así de simple. Así funciona desgraciadamente esta vida. Señor Jorge Junior, basta de engañar a la gente ya, hijo, por tu vida santísima. Ya está bueno ya. Tú quieres responder, di la verdad. Te metiste los dos discos completos tú solo. $13,000 uno y $12,000 el otro. Y habla ahora lo que te dé la gana. A mí no me mire lo que te voy a decir. A mí no me vengas con amenaza, ni me vengas con nada. Porque así de paso la gente sabe el tipo de persona que tú eres. Ya de paso se dan cuenta de quién tú eres. ¿Me comprende? A mí me da igual. Mira lo que te estoy diciendo aquí relajado, estoy diciendo. Me da igual. Mira lo que te voy a decir. Ya está bueno ya. No le pagaste los dos discos a Rey. No se los pagaste. Te metiste $13,000 por uno y $15,000 por el otro. ¿Me entendiste? $15,000 por uno y $13,000 por el otro. Vaya, mira, porque ya me da la posibilidad de responder, ya que tú respondiste. ¿Me comprende? Mira lo que te voy a decir, Jorge Junior. Ya no hace falta tu dinero. Nosotros decidimos salir adelante sin que nos hayas pagado. Ya no nos importa tu dinero. Decidimos buscarnos nosotros nuestro dinero. ¿Sabes lo que te digo? Es dejar la porquería atrás y salir adelante. ¿Me estás entendiendo? Es olvidar la mierda y seguir adelante con lo que tenemos. ¿Me estás entendiendo? Esa parte del dinero quedó clara. Jorge Rey te llamó a la casa a contar. Te sentaste en la mesa de Rey y en la mesa de Rey te sentiste mal porque tu amiga la diosa te estaba hablando de dinero. Y te fuiste con las lágrimas en los ojos de mi casa, que hasta mis hijos lo vieron, mi madre, y te fuiste llorando de ahí, insultado, porque yo no podía exigirte a ti ningún tipo de pago, que a mí no me pagaste ni a Rey tampoco, porque supuestamente yo era tu amiga. Lo que pasa es que la amistad mía era tan grande, y tan grande, y tan grande, y tan grande, que te llegué a decir, no me pagues a mí, págale a Rey. No inventes más. Estafaste el dinero. Jorge Junior, me lo he callado todo este tiempo.
estafaste el dinero miserablemente cuando yo, esta que está aquí, no, no lo voy a seguir. Vamos a esperar a que tú sigas, porque tengo mucho si sigues. Vamos a dejarlo ahí, que fue lo que tú hablaste. La respuesta de eso es que tú no pagaste ese dinero, ni a mí ni a Rey. Otra cosa que te voy a aclarar, esa parte que tú dices que yo no soy indispensable, que tú tampoco eres indispensable. No digas nada, que el Rey no es más pronto, ¿me entiendes? Y tu Batule ya no tiene cerebro ya. Me compré tu Batule, ya no tiene cerebro ya. Y no me hagas hablar de Batule, porque todo el que se ponga va a coger. Miren lo que les estoy diciendo, porque tengo para el mundo. Vamos a concentrarnos en lo que respondiste en Adrián. Mírame a mí, Jorge Junior. No digas más y no minimices más a las personas. Las personas estuvieron ahí apoyándote. Las personas creyeron en el proyecto. Las personas lo soñaron. La persona lo vivió. La persona se sacrificó, tanto él como yo. Y te voy a enseñar ahora mismo para que tú veas que no eres imprescindible. Que yo hice un cover, que te pasas años diciendo de que nadie hace un cover como tú. Yo lo hice sin la falta ni la ayuda tuya, ni tu cabeza, ni tu coro, ni tu pensamiento, ni tus ideas, ni nada. Que los demás puedan hacer sus cosas. Permítelo, sigue viviendo, hijo. Sigue viviendo, vive tú tu vida y deja la mía. Tú no vengas a mandar aquí en mi grupo, que tú no mandes en mi grupo, tú mandes en el tuyo. Yo no voy a mandar a tu grupo, a mí no me importa ya con quién tú hagas nada. No digas más que tú no te puedes limitar a no grabar con nadie. Niño, graba con quien te dé la gana a ti. A mí no me importa. Yo te defendí. Todo el mundo lo vio. No es que yo lo estoy hablando, no, es que la gente lo vivió. Yo te defendí. Yo te la cumplí. En ese momento te defendí, salí a fajar con todo el mundo. ¿Con quién es? Ya, hijo, ya está bueno ya. Vive tu vida. Vive tu vida. Déjame tranquila a mí la mía. Si me va mal, es mi problema. Si me va bien, es mi problema. Tú no mandas en mi grupo. Tú tienes que mandar en tu casa, en tu grupo. En el mío tú no mandas. Para ya la humillación que tú tienes ya. No hables más porquería. Yo apagué la luz a tu casa también. ¡Yo! Dejé sin un peso a mis hijos. ¡Y tú lo sabes! Ah, mira, por ahí va, anda.